Mucho se habla de nosotros. Es tiempo de contar nuestra versión. Opiniones hay muchas, ¿verdad? Solo hay una. Y con este drama que tú vienes aquí, Nelson, en serio. Así que vamos a comenzar esto. No, 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 no. Aquí vamos a hablar claro y pelado, la verdad, el desahogo. Ya está bueno. Estamos cansados. Yo soy Enrique Coelho. Y yo, Nelson Guerrero. Y, y estamos, estamos en, en Compadres El Podcast. Compadres, el podcast. Iniciamos nuevamente lo que siempre a ustedes les gustan, las buenas informaciones, los buenos invitados y lo que tenemos aquí, buenos padres. Y también hemos, eh, sin querer, segmento, o, o queriendo, como un segmento de... Que, de salud. De salud para los papás, para los que para los papás tengan esa orientación importante de cómo tratar al niño, de cómo eh, cuidarse ellos, como ya vino nuestra querida, querida urologa eh, de cabecera, Priscila. Y hoy tenemos... ¿De cabecera cabecero de? de... Bueno... <laughs> <laughs> te entendí, te entendí. Bueno, sí, puedes de cabecera porque es una otra cabeza. cabeza. Puedes con cariño y amor y ternura. Ojo con eso. Hoy tenemos a una persona. Siempre nos, nos, nos comentamos y conversamos Nelson y yo el asunto de la alimentación para los niños y a la vez también. De ser ejemplos de que, como tú te, tú comes, quizá tu hijo o tu hija comerá. Entonces, hoy tendremos a una eh, excelente nutrióloga, una gran amiga de la casa de compadres del podcast y una persona que siempre seguimos en, los, en las cápsulas y segmentos de SIN eh, diariamente con nosotros. Y en el periódico, Eres, en el periódico ¿eh? también. Y en el periódico, pues tiene, yo la veo más. Tiene que, que leerla N. también, tiene que leerla. Ah, pues tengo que leerla más también. Sí. Es que yo la veo, es que me gusta verla. Tiene que usar todos los sentidos. Okay, okay. <laughs> Hoy, Erika Pérez compartiendo el, set de compadre, el podcast eh, su conocimiento de nutri nutrición, que es muy wow, importante. Qué preámbulo. De verdad es que me pusiste más nerviosa de lo que ya yo estaba. Ajá. Ah, sí, sí. No, pues aquí te soltamos también. Es un verdadero placer, de verdad. Gracias por invitarme. A Nelson, que tengo ya casi 20 años que lo conozco, y a ti tengo más de 20 años de lo grande. Es... Eh, así es que a los sí. dos los sigo también, los aprecio, me encanta el programa. Gracias. Vi el programa de Priscila, me puse más nerviosa todavía. Porque sí. Ella salió de abajo de un camión varias sí, veces. Eh, y Priscila, como que, wow. Estoy viendo. Wow, a ver gracias. Cómo, wow, sí, estoy viendo a ver cómo lo hace. Yo le dije a que vamos a tratar suave. <laughs> eh, Erika, bueno, siempre nos bueno. pasa, Erika, eh, y yo se lo comenté eh, en una llamada a Nelson. Que a quería consigo. hacerte esta pregunta. Méntame. Tú o tus padres te enseñaron a comer desde pequeña el asunto de, de proteínas, que los vegetales, que la fruta. ¿O fue un asunto que salió empíricamente de ti, de lo que es el conocimiento y en el que es cierto a nivel de la nutrición? De nutrición. No, bueno, yo no vengo de un hogar con problemas de obesidad. Vamos a empezar ah, sí. por ahí y tenemos que entender eso, que la obesidad tiene una connotación genética importantísima. Mi familia, todo el mundo del lado materno y del lado paterno, tiende a la delgadez. Ah, pero no necesariamente a una alimentación saludable de familia, tú sabes. O sea, eso de que, bueno, mis padres sí comen vegetales, frutas, carnes, todo eso, pero yo no recibí de mi hogar la nutrición saludable, no, definitivamente. No tenía, eh, como ellos, mantienen su buen peso y mi papá principalmente era quien más prueba el vegetal no te gusta pero mira que la, el, la zanahoria se la come box bunny entonces <laughs> de una forma así. esas son las dinámicas en aquella época tú sabes ya dije un poco de la edad box bunny eh, y por ahí yo sentí que tenía una influencia comer saludable y las chicas normalmente cuando entramos en la adolescencia tendemos a tener como una mayor preocupación por el, el, el estético, peso y ¿no? la como estética. tú te ves como... entonces ya sí a partir de ahí pero que yo te diga de dónde viene yo ser nutrióloga es más, después de ser médico, de hecho. Ya yo después de ser médico, eh, a mí me encanta y siempre he tenido una vida muy saludable. Me gustaba, bueno, Nelson sabe, me gusta mucho hacer ejercicio, eh, la alimentación saludable, las pesas, sí, ver te video ahí. físicamente. O sea, yo disfruto también el bienestar, pero no di que una pesita de cinco libros, no. O sea, vamos <laughs> a no, hacer... Sí, tú le de... metes, tú le metes. Eso, bien. eso. Eso es lo que realmente tiene un impacto para mí desde el punto de vista de salud mental. Pero cuando ya estoy preparándome, déjame decirte, para hacer cardiología, porque esa era el área de oh. especialidad donde yo me quería desarrollar, pero me doy cuenta del de nivel de emergencia, el nivel de compromiso. No vi la cardiología tan compatible con un estilo de vida parecido al que yo en mi mente me había propuesto, o sea, uh -huh. en cuanto a familia, esposo, hijos. Veía demasiado sacrificio detrás de la especialidad, pero ¿qué hacen todos los cardiólogos? Te dicen... Come mejor, baja la presión, baja sí. de peso, baja el colesterol, tiene la azúcar alta, sí. tiene hígado graso. O sea, esa es la conversación de todos los cardiólogos todos los días. Y yo estoy trabajando con uno de los cardiólogos más reconocidos en mi país. Sí. Y entonces yo digo: ¿y a quién tú le estás mandando a los pacientes? O sea, ¿quién es tu médico o sea de nutrición especializado en, en cardiovascular? ¿A sí. quién tú le estás dirigiendo? No lo había en esa época. Estoy hablando hace como 10 años. Okay. Yo digo, ah, cayó que hay un nicho. Déjame yo hacer nutrición, que es una especialidad relativamente corta. Si decido hacer cardiología, como quiera, le va a aportar a mi área de especialidad. Sí, va, va de la mano. Me sí. Le va a sumar, pero cuando la hago, es que entonces me enamoro de la especialidad. Yo digo, no, espérate, que esto es un mundo aparte. Hay mucho que investigar. Esto ha evolucionado. La nutrición que yo estudié, la nutrición que yo ejerzo hoy, es otra cosa. Y ahí fue que yo dije, no, espérate. Déjame yo hacer de esto verdaderamente algo que valga la pena, pero desde una perspectiva mucho más científica, porque lo que yo veía era que había mucha gente haciendo nutrición pero mucha gente bajando de peso sí. pero no vamos a la parte clínica y una de las partes de nutrición que yo más disfruto es la hospitalaria o sea ese paciente que yo tengo que alimentarlo por una sonda por la nariz que yo tengo oh, que la gástrica, le llamamos los o... nutrientes y que las imagínate vitaminas imagínate que y tú todo. tienes un que tú ten ventilador porque te dio un derrame cerebral imagínate que tú tienes una complicación X que tú no puedes alimentarte por la vía digestiva ordinaria o sea la nutrición es, es un mundo de oportunidades y es vital si tú no comes tú te mueres sí, entonces, por ahí batata y pollo licuado y cosas Realmente eso <laughs> se llama nutrición artesanal pero no se hace en el escenario hospitalario por el tema de la limpieza mm. la higiene pero sí Hola. se puede Dios batir amor, el punto es. Punto es. Sí, se puede batir <laughs> <vestir>, batata <laughs> pollo vegetales pues, y dátelo por el tubo tal cual tal cual. yo estaba arreglando. <risa> 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 es de verdad y, y, y es, es una realidad porque mucha gente que no tiene necesariamente los recursos para comprarte estos suplementos, uh -huh. que son de alto costo y tú necesitas todos los días alimentarte, y se recurre a la alimentación artesanal. O sea, siempre también. siempre he, he visto, siempre se ha dicho que la, que la vida entra por la boca. Absolutamente. ¿Tú, tú estás de acuerdo con esa.? O completamente, es... o sea, y, y no di que cuando en esta etapa de nuestras vidas en la que nosotros estamos, sino desde que tú te en la barriga del bebé. O sea, de que tú estás en la barriga de tu mamá, lo que come tu mamá va a formar parte intrínseca de lo que va a ser tu niñez y tu adultez. Eh, tus preferencias, si tú vas a atender o no a la obesidad, si tu mamá hizo diabetes gestacional, tú tienes muchísimo más chance de ser obeso. O sea, hay una gran responsabilidad en nosotros como padres, eh, en lo que nosotros desde que tenemos el bebé en la barriga hasta la crianza, que tú dijiste ahorita, la nutrición en niños, eso es otro mundo, la nutrición pediátrica. Sí. Yo no la ejerzo. Precisamente porque hay mucho de entorno, y eso es algo que podemos ampliar eh, más adelante. Mucho de quién le da la comida, cómo el niño come, si está todo el tiempo con la niñera, si está solo, si el papá no le presta atención. O sea, hay mucho de eso. Porque no hay una madurez no. para decidir qué comer. Pero tú entonces noto que se tema de, de la niñez, pero tú tienes hijos. Claro. Entonces, vamos ¿Qué a qué hablar es? a ti como mamá. Claro. ¿Cómo es la alimentación de tus hijos? ¿Cómo te lo llevas? ¿Tú le das vitamina o <laughs> no le das vitamina? Que, que claro, Exacto. Claro. eso es Claro, Eso es una excelente pregunta porque yo te voy a ser súper sincera. A mí, una de las cosas que más me frustró cuando tuve mi primera hija fue dotar que la carajita era piquita. O sea, de verdad. Eso, eso a mí me frustró porque tú te imaginas, yo di que nutrióloga haciendo todo perfecto y que me salga una hija que a los dos años no te come nada, que leche le 24 horas. ¿Qué? Entonces, sí. Y yo siempre he dicho que la nutrición pediátrica es algo más, pero yo decidí. ...hacer como una pequeña especialidad. Yo mm -hmm. me acuerdo que en ese momento... ...y ahora hay especialidad de nutrición pediátrica en el país, en Intec, que no tiene muchos años... ...pero en la época en la que yo estoy hablando, pues, tal vez no tanta información teníamos... ...y yo me metí en una página de fuera que se llama Solid Starts... ...y ahí hay muchísimos gurús eh, y médicos, especialistas en nutrición pediátrica... ...para yo encontrar respuesta de por qué si esta niña, yo la lacté casi un año... Se inició el secó Erika Pero tú no te puedes imaginar. Wow, o sea, puede a mí se me cayó ser. todo el pelo, eso fue terrible. Pero bueno, se hizo lo que se tenía que hacer y te voy a explicar también y voy a hacer un paréntesis ahí. A mi hija yo la alimento por el libro y le doy toda esta lactancia, pero también recordemos que si el estrés es un tema del punto de vista nutricional, yo tuve a mi hija en pandemia en de oh. enero del 2020 tengo yo a mi hija. Ah, Estamos pues todos iguales. Ah, ¿eh? sí. Nos sí, casamos es que igual. Todos tal cual, seguimos los mismos patrones. Por eso nos llevamos bien. Sí. Y, y en enero yo doy a luz y en marzo nos trancan el país. Ay mamá, Imagínate sí. yo recién parida con una bebé de dos meses. Eh, yo vivía en una torre donde estaba en un noveno piso. A mí no me visitaba nadie porque en el ascensor se le iba a pegar el COVID. Ay, y naturalmente si hay un virus y se, está, y se está muriendo tanta gente, tú no vas a visitar una recién parida. Entonces, a mí me dio una depresión la soledad, y aunque tenía a mi marido, pero oye, tu esposo no es tu psicólogo. Claro. Y bueno. tú, está, él está tan cansado como tú eh, de trasnocharse, de ayudarte, lavar de, los alimentos, que el asunto lo guantes. Tú, entonces, la bebé, como nada más no tenía nosotros dos en la casa todo el tiempo, no me cogía el biberón para yo decir, oye, dale la leche, yo me extraigo. Eso nunca sucedió. Arriba, ti, Esa no, primera no. hija, todo el tiempo pegada de esa teta, nunca jamás. Tomó viverón, y yo me acuerdo que ese banco de leche que yo colecté, yo lo tuve que donar, porque yo nunca lo pude utilizar conmigo. Entonces, Uépale. fíjate cómo empezamos la lactancia y esas primeras etapas de su desarrollo en un estado de estrés, ¿no? Porque. Nos poníamos mascarilla, ella veía, en un momento hubo que despachar el personal doméstico, imagínate uno haciéndolo todo en la casa, junto, que uno viene de una vida profesional donde uno utiliza apoyo, donde uno tal vez no tiene ese involucramiento en el área del hogar, del aseo, de la lavadera. Uh -huh. de... Entonces todo eso junto bueno, un, fue un tiempo... Un bobito, sí, Nelson, fue un bobo. Un tiempo difícil. Sí. Y tú recién parida que tiene que lavar y lavar y lavar, pañales, qué sé yo qué, qué sé yo qué, eh, sucio, vómito. Bueno. Y tú misma dripping porque tú te levantas, sudas esa sí, lactancia, entonces, te pone te desequilibras. Me dormí sentado casi. Eso es terrible. <laughs> sí. Eso es terrible. Por más cómodo que esté ese sillón, sentado. <laughs> en, es en mi casa había como como un, como un, como un cojincito así, como es, que era con los claro. dos brazos así. Y, y eso era cómodo. A veces tenía una pavita ahí. <laughs> bueno, sí, para usted. Pero la verdad es que tú, después de un rato que tiene, aunque tenga la cosita, yo me acuerdo que a mí la mano se me dormía. Porque esta posición de tenerle la cabecita sí, sí, sí. aquí y la mano aquí como que me eso, eso incluso ya se habla y tiene un nombre específico a esa lesión a esa compresión del nervio pero el resumen de la conversación es que imagínate entonces el escenario en el que tú dices ok, se supone que tú al niño y eso es importante para decirte un poco ahora de cómo lo manejé a mis hijos y demás y a las futuras madres primerizas y los pediatras te dicen oye dale papillas en el primer al principio en hmm. la alimentación complementaria y te dan un listado de los vegetales con los que tú vas a introducir a tu bebé que sí okay, yo dije, bueno, yo voy a ser mamá de mi bebé, yo no voy a ser la doctora de mi bebé, yo, yo quiero dejarme guiar. Uh -huh. Porque también eh, yo no estudié nutrición pediátrica, y me doy cuenta que esto no es un tema de saber distribuir proteína, carbohidratos y sí. grasa, calcular calorías, <laughs> definir si hay hipertensión. Poner una tablita, una ¿no? sí, sí. <laughs> vaina. Esto es un tema de introducir la alimentación e ir viendo que ya la tolera, que no haga alergia, para luego. Ese tema, señores, de introducir a los niños papillas, eso es una grave, eso es un grave error. Sí. Porque Tú incapacitas al bebé de la exploración de los alimentos, sí. de que los vean enteros. Entonces, cuando tú los ves eh, que tienen el alimento entero, no lo reconocen. Porque tú perdiste. Está todo triturado, está todo. Está todo acostumbrado a triturados. Entonces, sí. después, cuando tú le quieres dar la bichuelita sí. entera en su grano, el pollo, no te lo quieren. No quieren. Porque tú se lo diste wow. todo batido, porque hay una asociación. Todo lo que nosotros hacemos es porque nosotros lo conectamos y, con y, algo. Y no debería ser un balance, porque entonces nosotros hicimos en mi casa todo lo opuesto todo entero todo entero pero él no come nada pero de mi, puré mi, nada nada eso nada ¿Qué pasa ahora a la, a la nada. Mía, pero vamos a come trozo él come trozo sí, sí, pero no. para qué tú necesitas puré ¿Tú pero a veces bueno, un puré y no me coja lo, te oh, plátano maduro diario que me va a abrir en el bolsillo, come papa. yuca <laughs> Mash. <laughs> eso, eso, eventualmente <risa> eventualmente, <risa> eventualmente te van a ceder. Pero estaba el tema hasta de la masticación, de uh -huh. de los dientes. El asunto es que, como ella nunca vio alimentos enteros, y yo tengo una historia eh, que es interesante compartírselas: mi primer hijo, que no lo parí yo, pero está en mi familia desde los tres años y es mi hijo. Cuando tenía cinco años, él se atragantó. Él se estaba comiendo una menta pequeña, y, y, y no le estoy cambiando el tema, sino que lo quiero sí, llevar no, está a la Él estaba en su cama con su papá, y él se estaba comiendo lo que le llaman mentos. Ay, y estaba amor. acostado con el mentos, y el mentos fue. Gracias a Dios, todavía le doy yo gracias a Dios hoy que yo estaba en la casa. Yo me acuerdo que su papá me llamó Kika, en mi casa me dicen Kika. Pero ese, ese sonido, esa forma de llamarme fue diferente, ¿no? Yo me di cuenta de que estaba pasando algo grave. Cuando yo voy, el niño ya está azul. ¿Qué? Ya se está asfixiando. Y el papá está paniqueado no sabe qué hacer. Y le digo, mira lo que vamos a hacer. Yo le voy a hacer una maniobra. Y pueden ser que se le rompan algunas costillas. Pero no importa. Lo importante aquí es resolver el atragantamiento. Y de hecho, la maniobra de Hemlich, que así sí, se sí, llama, sí. es exitosa cuando tú le rompes una costilla porque tú hiciste Apretando, el impacto. Apretando. Y con el Después de que se lo hice, lo escupió. Pero mi hijo duró tres meses que no podía masticar porque él temía atragantarse ya con cualquier cosa. Mm. Y él adelgazó muchísimo, lo estábamos suplementando, pero él masticaba tanto los alimentos que se le salían por los lados. El temor de volverse a sí. Con esa experiencia, ¿tú crees que yo le quería dar a mi bebé No, claro día? que no. Jamás a los en la seis vida. meses o a los ocho meses que empezamos bien, alimento en trozo. No, jamás en la vida. Sí, no, Tú no quieres repetir esa en este historia. Entonces. Yo tenía este trauma, mi esposo también, o sea, que tira para adelante, que coma papilla y que después, pero me salió muy caro. Porque entonces después cuando, porque reconozcamos que todavía el primer año el bebé lo que toma es leche. Sí. Ok, sí. dicen sí. que alimentación complementaria, pero eso... Sí, por la esencia es la leche. Todo pincelada, sí. sigue sí. siendo la leche, principalmente si es materna. Entonces, cuando yo empiezo ya a quitarle leche a la niña y empezar a introducir alimentos, ella no quiere. Nada, que no quiere, que no quiere. Pero ¿qué pasa? Tú pagas, como digo yo, el free trial. Eh, o, o el pago de ser primeriza. Porque uh -huh. aunque tenía mi experiencia con, con mi hijo más grande, no me tiré los primeros años que son trascendentales en la alimentación. Y el primero era piqui Eater también. Todavía el grande que tiene 13 años come malísimo. Arroba bicho de la carne. Eso es un tema de conversación. Bueno, el asunto, es, el asunto es que cuando yo me doy cuenta de que ya yo no puedo volver atrás y que yo tengo que empezar gradualmente entonces tú tienes que saber que para un niño resolverle tu ser mal comedor tú tienes que empezar a trancarle el juego sí. y a decirle que no que lo que hay es esto y yo me acuerdo que yo hablaba con la chica que me ayuda en la casa y ella me decía doña pero mi hijo come muchísima berenjena mi hijo come muchísimo pepino mi hijo come tomate come sí. todo el, el no tuyo no que no hay más nada eso es lo que hay no, para hay no hay, opción, no hay sí, opciones sí. entonces en esta casa te estamos dando tantas opciones que te estamos que mal criando entonces oh, a los hijos no. tú tienes que decirles qué comer y cuándo comer ellos deciden cuánto se comen y si quieren comer pero yo no tengo que ponerlo a ellos decidir qué van a comer claro. Claro. no, no ponerle como hora. un menú que la, lamentablemente claro los padres que entendemos a que... es que tú vas a querer claro. no puré arrocito muchito. en casa claro. no en casa es lo que y después que te dice que no quiere tú le preparas otra cosa sí. grave error sí. grave error porque entonces ya es un mole con un tortillas Claro, él sabe que hay un baco. Nico no come nada vegetal. Pero porque yo no como vegetal tampoco. Como que Entonces, tú me lo pones ahí. Andaste, ahí. Ahí estamos hablando de otra Pero más, cosa. él se sí come, pero yo, yo no puedo ver un plato de brócoli vaina así. No, y, no. De También hay que tener unas expectativas aterrizadas en los niños. Tú sabes, tú lo que quieres es que te tengan una lista por lo menos de 50 alimentos que te comen. Pero yo siempre le digo a la familia, aunque yo no veo niños, ojo. Uh -huh. Algunos pacientes, he tenido algunos adolescentes por solicitud. Pero de nuevo, fíjense todo lo que influye sí, en la alimentación sí. del niño. Pero yo siempre les digo, Óyeme. Si tú simplemente le dices qué va a comer y qué no, perfecto. Pero siempre en todos los menús, en todos los restaurantes, hay un menú de niños. O sea, es normal que tengamos resistencia a comer vegetales, porque oye, si tú te tapas los ojos y te pones a comer brócoli, no, no es que sabe tan rico. No, Ay, no, no lo sabe. Si tú te pones a comer no lechuga, si tú te pones a comer tallota, berenjena, no. nosotros los adultos comemos vegetales por conciencia. Comemos adultos, podemos empezar a incluso hasta disfrutarlo porque entendemos que no lo tenemos que comer y bueno, ya. Pero casualmente, Erika, los, los, el menú de niños, ninguno es ninguno nutritivo. Tiene vegetales, así es. No, Ana, anal, anal, no, no. Analiza ahí. cada. cada, cada pizza, cuando vamos pizza, a un lugar. A un lugar. Pasta. Ninguno es nutritivo. Es para resolver. Es para que se lo coman. Exacto. Y ya. Tú juegas seguro, you play safe, como decimos. Entonces, como sabemos que al final los niños no tienen madurez, todo ese esfuerzo de comer saludable es en la casa. Por eso es que es muy importante el tema de no poner a los niños todo el tiempo comer fuera y tener cierta estructura. Después de toda la historia que le estoy, estoy diciendo y que mi hija no quería comer sólido y que, y que después cuando empezamos a introducírselo nada más quería comer arroz vacío o arroz con habichuela batida, <laughs> eh, y la historia, ya ella come brócoli, lechuga, zanahorias, las cebollas se la come cruda bueno, O sea, eh, podemos evolucionar. Hay muchas cosas que no te come. todavía las proteínas es un tema de conversación, hay que macararle el huevo, eh, es un tema. Pero eh, es una evolución que, que yo vengo pagando. Como digo yo, el free trial. Tengo la última que tiene dos años. Que esa, si te ve, te come. Una lima nueva. Porque tú, tú no. <laughs> ya te aprendiste. Tú no los errores. Sí. que tú dices, entonces, tú lo sueltas. La así otra, que... Claro, la otra sí. se descuida y ella se come su cena. Pero tú sabes que, 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 que coman tan bien y claro. que quizás no coman tan comida mala. Tú coges lucha cuando tú te vas de viaje. Pero nosotros estábamos en Disney. Y él no comía nada. Sí. Una galletita que Ay, le daba. No estás... comía nada, nada, nada. porque, porque entonces no, no comía No hay nada, no. Oh, entonces, <laughs> punto. entonces la noche. Yo estaba unos uno cuartos del carajo pidiendo en Uber para, para el hotel porque quería comer carne. Claro. Ah, que una carne, que una carne, que una carne. A lo Era que pendejo. lo que Y eso, que los niños, aunque la proteína es muy importante porque no queremos que se desnutran, no es lo más importante, no es lo prioritario porque el, se calcula en función del peso. Es claro. Niños pequeños, 20 libros, 25, 30, 40 libras, lo máximo, y eso del punto de vista de kilo es muy poco, ¿no? Sí. Se calcula 15, 20 gramos de proteína. Eso no es nada, un huevo tiene seis, para ponerte un contexto, ¿no? Entonces, no es que le vamos a dar demasiada carne, demasiada proteína, pero es muy importante que forme parte de la dieta. Eh, todos los escenarios que son cambiantes, que son estresantes, por eso le decía ahorita, le van a cambiar el apetito uh -huh. al niño. Y hay algo muy importante, que he aprendido siendo mamá y por supuesto ya habiendo hecho toda mi, mi exploración de, de ser médico de nutrición. Tú tienes en los niños, como son pequeños estómagos, que aprovechar sus ventanas de ingesta, sus ventanas de hambre. Si tú te pones a darle tanto snacks, y estamos en Disney, y una paletica! y bueno, sí qué. ¿sí, okay? Entonces, ya cuando llega la hora de la comida, no tengo hambre. No tengo espacio, para Sí. Entonces, sí. Y no, que, y no quería obligarlo a que coma. Como Yo, mi amor, le metiste dos galletitas, <laughs> claro. dos cintos claro. de chocolate, claro. y un Twix de no sé qué. Exacto, que tú lo ves poco, para ti, pero para él tú prácticamente llenaste el tres cuartos de su estómago. Entonces, sí. al final, cuando tú quieres que él te pruebe, porque esa es la conversación, un niño nunca te va a probar algo nuevo si no tiene hambre. Eso sí, es instintivo. Verdad. Él te va a probar lo que tú quieras, pero llévalo con hambre. Así de que por complacete no va a suceder. Entonces, esos son puntos relevantes que no te, lo, no te lo dice el pediatra, o muy raro, no sé qué pediatra lo estará diciendo. No te lo explican nadie, a menos que tú no pases por esa experiencia. Yo si tengo la oportunidad, siempre digo, oye, hay muy buenos ahora podcast de niños, páginas en Instagram, uh -huh. este podcast, ¿verdad? Ahora que lo pueden ver sí. ah, no, hay, <laughs> para poder opciones, llevar sí. esa información. ¿Y, claro. tú, y tú le diste cítrico cuando chiquitico a la niña. Yo le di de todo. Porque la pediatra a No le den cítrico, Elian, sí. que es como jugo de naranja, jugo de... de... Sí, sí, lo que pasa Pe es. Lo que mi, hija, pasa... mi hija comía mandarina. Eso yo le daba mandarina. Cuando... Porque mandarina dentro de los cítricos, sí, es como no. suave. La mandarina. Es, como... Es, es la idea de las alergias. Okay. Ah, es ya, Es básicamente ya. por eso, que hay alergenos en fresas, que yo que, También la boquita es muy sensible a ciertos cítricos. Eh, bueno, sí. sí, a mí me pasó con el mango, por ejemplo. El mango se le daba y todo lo que se quedaba alrededor, <laughs> entonces, entonces tú dices, ay, es una alergia al mango, ¿no? Es que la característica de esta fruta alrededor de la piel la quema tú uh -huh. mismo un sucio sí, sí. veas... tan buena que el mango buenísimo y, ¿Y qué llevan tus hijas al país después lunchera. entrando en la lonchera sí. sí. que es, está pegado eso ahora ¿qué mismo qué es qué es Erika de verdad ese es como el dolor de cabeza claro. ok por ejemplo la mamá dice mira Enrique compra compra para los niños aquí que viven en Bávaro y voy yo al lugar y compro y, me, y yo duro más en el momento de la compra de la merienda claro porque a veces no sé qué comprarle a mis hijos. Y yo, wow, no bueno, quiero que está procesado, claro. que galletas, yo, ¿cómo le busco la vuelta? No. Y, eso, y es verdad es un dolor de cabeza Erika como lo que pasa es que la merienda de tus hijos tú no la vas a encontrar en la isleta de los meriendas exacto sí, esa es la realidad tú sabes o sea yo tengo que cambiar eso porque así fue que tú y yo no criamos sí. yo tengo que decir francamente que donde yo estudié en mi universidad en el colegio empanada eso y... era un turco <laughs> que tenía una cosita <laughs> sí se así se llama, de queso una sí. <laughs> coca <Yeah. risa> <Yeah. risa> <laughs> <laughs> Todos los días, y mírame, flaca, nunca engordó una línea. ¿En <laughs> Eso era. Dos es y que... un refresco mentira, Ahora yo. fue que yo me acuerdo que, oiga señores, 2024, <laughs> y yo me gradué del colegio hace ya 20 años. Y ahora fue que a mí me llamó un colegio para decirme vamos a cambiar el menú del colegio, vamos a sacar todo lo procesado. O sea, no han evolucionado los colegios. En, ¿no? en el de mis hijos también cambiaron todo, frenaron todo, lo dulce, frenado. Ya, ya sí. Y, y aquí hay los, sí, los ministerios full. de salud aquí, el Instituto de Alimentación, el INAVI, empezaron ya a decir que no, está prohibido la refresca. Y sí, por lo menos ha vi, visto vi sacando como clip de Exacto. Instagram de que cambien. No, hasta cambien. la atractivo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Si, si en esa parte de, yo creo que eso era muy necesario. O sea, ya tenemos mucha información, tenemos mucha claridad del problema de los procesados de estas bebidas de esta azúcar y la obesidad infantil señores yo no tenía amigos obesos en, mi, en mi curso tal vez había uno o dos pero ahora estamos hablando de que la. se va todito más. se va entonces un problema definitivamente de salud porque un niño que tiene obesidad tiene muy mal pronóstico es un paciente que va a ser hipertenso a los 20 años y eso representa para el sistema de salud un problema claro, sin es. embargo Erika eh, llegó un tiempo recordemos que el, el típico niño gordito era el peluchito lo más hermoso lo más lindo lo más lo más juguetón sano ¿no? entre comillas y yo reconozco que mi hijo menor Christopher es un poco llenito. Ahora lo veo como más estirado. Como que... Parece como que... Como que... Sí. Es como una cosita hermosísima. Agrasable. Así como conchaíto. Es como un Kerber. Es lo Kerber. Sí, sí. Teatro de viejo Sí. Ok. Sí, sí. Soy viejo. Sí, sí. Sí, Kerber. Pero silencio. Sí. Entonces, yo estoy luchando con mi hijo porque mi hijo es muy comelón. Pues es comelón de todo. Lo que tú le pongas se lo come. Qué bueno. Sin embargo, su papá, yo... Reconozco. Soy que tengo mea culpa de algunas cosas. Yo soy muy panero. Uh -huh. De pan bagué, pan de papa, pan de yuca, pan de... ¿sí? Pan de lo pan, que sea. Pan claro. de leche. Pan de guayaba, guayaba? ¿Cómo es? <laughs> el plan de guayaba, ¿cómo sí, es? El pan de guayaba. Sí, Enrique te dice que, que pan, te, pan, te va a el ofrecer... Pan muy, el pan es muy placentero, señores. <laughs> sí, o sea, sí, sí. Eso sí. produce Sobre todo ese a de masa madre. De... Me encanta ese campesino. Sí. sí, ese de los menos malos. Pero en general, para pa responderte a lo de tu hijo... Eh, normalmente a los niños, una de las estrategias más importantes para no someterlos a dietas innecesarias y que no vayan a crear trastornos en la conducta, que es algo importante, tú sabes, una relación inadecuada con la comida y esto no se puede, hay mucho de actividad física, tú sabes, o se está moviendo a los niños ahora demasiado con los videojuegos, demasiado con la tableta, demasiado tiempo en la casa, entonces los padres tenemos que hacer un esfuerzo por sacarlo fuera de las actividades del colegio, hay que ponerlo en actividades deportivas para poder aumentar un poco más el gasto, eso es uno. Y lo segundo es, el tema de las proteínas, sí, ya en la adolescencia va siendo cada vez más necesaria para poder mejorar esa composición muscular, estimular esa saciedad, que es importante para que él se sienta lleno, porque a veces el picoteo... Tanto en jóvenes como en adultos, tiene mucho que ver porque el paciente no está alimentado adecuadamente. Cierto, yo me acuerdo sí. que yo tenía una paciente que me decía: Yo no sé por qué que yo tengo esta hambre en la tarde y en la noche, pero ella estaba ayunando porque X Fulano sí. le dijo que desayunara. <laughs> y entonces, cuando llega el mediodía, la mujer arroz con aguacate, sin sara de proteína. No había un <laughs> tipo wow, arroz con por... molondrón, que aquí se usa mucho en este país, utilizar la berenjena, el molondrón. Digo, como cañon, el pollo, como tipo, el pollo. sustitutos de la carne, eso no tiene tiene absolutamente nada de proteínas wow. y entonces claro en la tarde noche tenemos el, el, el la, hambre, hambre compulsiva <laughs> y entonces le dicen tengo ansiedad qué ansiedad como bien un hambre un hambre atrasado Amor. Como un y eso es eficiente porque también está mal nutrido yo creo que esa es una de las principales roles del nutriólogo educar a mi paciente que no piense que tiene que comer poco Si no, tú tienes que comer suficiente yo no soy contra ayuno. Pero esta mujer me dice: Yo estoy haciendo ayuno porque yo lo oí, que era bueno, no sé qué. Y se un café con azúcar, ¿no? No, pero pues no le la llevan ayudo, un ¿no? pan con chocolate en el, en el oh. trabajo. Entonces, ¿tiene hambre? Porque si tú me dices, mí yo ayuno porque yo no tengo hambre, Erika. O sea, yo de verdad no tengo apetito, yo prefiero eh, al mediodía, me hasta náusea, me da perfecto. Vamos a aprovechar esa ventana. O tú dices, mira, la necesidad calórica que tú tienes muy bajita, vamos a distribuírtela en dos comidas para que tú te sientas más satisfecho. makes sense. Pero después de ahí, hacerlo como por hacerlo, de verdad no tiene ningún no sentido. No sentido. Loncheras. Ay, Señores, yeah. para poder meterme ahí, yo tengo varios grupos. Ustedes qué saben que uno no tiene hijos y yo tengo tres, los grupos de WhatsApp de madres son innumerables. Y más de los, de los cursos de atrás, se quedan abiertos los chats. Entonces, todas esas mujeres, lo primero que empezamos cuando empezó el, el año escolar fue: ¿Y qué es lo que le vamos a mandar a los niños? Ya yo estoy, que se me acabaron las ideas, no sé qué. A la gente le gusta mucho pensar que yo necesito adornar esta lonchera y ponerle muchas cosas. Están como de moda. Eh, esa, y esa, cortarle es, el pancito como un peluche. Ay, ojo, cuela, mira, vergüenza. Qué, qué cuela con ay, esto? Igual. De cuadro de casolitos. Más te ¿eh? compró toda esa vaina y yo dije, bota esa vaina porque... No, porque <laughs> estimula. Y si ella tiene el tiempo, no hay ningún problema. Pero ese <laughs> no es el estándar de todas <laughs> Yo, yo todas. déjale la orilla. Déjale la orilla. A un pan. <risa> <risa> pero es verdad que a mi hija si tú le dejas la orilla, no se la come. Para que la se grande, La chiquita. Y no se desperdicie, porque oh, tú dejas no. como, como una tercera parte del pan en la orilla, ¿verdad? Pero bueno, <laughs> para ponerte eso en contexto, se supone que la merienda es como un pequeño desayuno. ¿Cierto? Tú sí. sabes, o sea, no es... brunch, como... sería un brunch. Sería como un brunch, exacto. Pero no tanto como que llegue al mediodía claro. y no quiera comer. Okay. Tú sabes, porque a veces le ponen tanta cosa, que cuando llega al mediodía no te quiere comer el niño, y tú dices, el niño no está comiendo, pero ponle menos merienda. Tú sabes. O sea, pusiste un buffet que... en la lonchera. <laughs> el niño te desayuna bien en tu casa, pone una merienda. No le ponga tanta comida que al final cuando te llega, porque a veces los niños te meriendan, pero después siguen recogiendo en el claro. día cosas que dejaron. Entonces, siempre uno tiene que pensar que en esa lonchera, eso pasa calor, eso pasa batimento, eso se mueve, eso, eso está cerrado a, a medio ambiente, eso no se lo ponen en una nevera. Entonces, deja de estar poniendo adentro de una lonchera huevo Deja sí, huevos sancochado. ¿Qué? <laughs> salami, sí. pastas, yogur abierto así, servido como en el hueco. ¿El yogur? Sí, y yo sí. nada más digo, "Wow, eso tiene que llegar como un vómito." O sea, te, y entonces, ah, que el niño no te come la merienda, pero es que es tú le... Tú lo, tú lo mandaste muy lindo, pero eso no es. Entonces, sí, sabemos que el yogur griego sería lo ideal o muy bajo en azúcar, sería una buena idea para tú mandarle a tu niño. ese pues griego no el se niño? lo come un niño, ¿no? ¿Eh? El griego no se lo come un niño, ¿no? <laughs> el mía, la mía, sí. Es verdad. Para que tú veas lo que... Y después el Blueberry. La menor hey, tuya. La grande. Ah, para que tú veas. La eh? grande, esa que es oh. toma... Y si tú se lo quieres en Dulce un chin dice que no, que no, ya es el sour que le gusta. el chulo Y, pero bueno. Cada niño es un mundo. Fíjate que te dije que se comía la cebolla. O sea, eh, no te come la proteína, pero cada quien sí. tiene sus preferencias y sus gustos y tú lo que tienes es que ofrecer. Ese es tu rol. Ponerle todo ahí y que ella sepa que puede, puede comer lo que ella quiera. Bueno, volviendo a la lonchera, yo siempre traté de organizarla en estos grupos y decirle, mira, trata de que el tres cuarto, la tres cuarta parte de la lonchera sea saludable. Tú tienes que meterle un cuarto de disparate, te soy honesta, porque o se lo pones o se lo va a coger el amiguito. Pero no se lo ponga junto pues si sí, pues sí. primero, por ejemplo, se lo, a Nico no tú, importa, tú se lo pones junto... No importa que se lo ponga junto, no porque es que, aunque se lo ponga o sea, junto... Nico nunca come una chuchería. Nunca. No, lo que yo digo es que supuesto. si tú pusiste junto todo, lo saludable con lo no saludable, Ajá. él le va a entrar a lo no saludable y no va a comerse lo otro. ¿no? Ah, y no. y le ponen demasiado, que ahí es donde está el tema. O sea, dos Oreos. Es una pone. realidad. No, Nico no come, ¿eh? Y oh. la Oreo es de verdad de lo peor. Nosotros tenemos que reconocer. Hey, que, que, come que así. En cuanto, sí, ahora bien no te la vayas a comer siempre la guetica de avena y si no y es cierto que la Oreo se la va a coger al amiguito o, o la chuchería que le puso en las otras es una conversación que a veces hay que tener con todos los padres que forman parte del del grupo decir, mira vamos a ponernos todos de acuerdo para ayudar a nuestros hijos porque tú tienes un niño que se enferma tu año entero y es por el disparate de comida claro. que tú le ofreces pero no solamente la merienda sino en la casa Entiendo. el año entero entonces eh, eh, tú mismo dices, yo me como un dulce una vez a la semana. A la semana? Sí, ¿Tú? una cosita. Te lo están mandando todos los días. Un flingo guayaba. A tus hijos tú le pones un brownie todos los días, tú le pones una galletita todos los días. Entonces, claro, eso va a ser representativo para su inmunidad, para su microbiota, para su intestino, para sus defensas, que así le llamamos ahora a la microbiota intestinal, uh -huh. el principal sistema inmunológico. Entonces, sí, ahora, tú también quieres un niño que cuando te llegue a la casa no te llegue llorando, mami, porque tenemos que estar claros, señores, y aterrizados. A mí no me gustó nada la lonchera que tú me mandaste. Yo no disfruté esa lonchera porque ya después de los cinco años, ellos perfectamente te pueden expresar. Decir. Sí. No tú, 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 eso que tú me mandaste, a mí no me gustó. Todos mis amiguitos tenían cosas que ellos disfrutaban y estaban, y estaban comiendo. Entonces, señores, tú también hay mucho de psicológico en la alimentación. Tú no puedes, buscando meterte en el tren saludable, olvidarte de que son niños. Tú sabes, llevarlo a un paso donde tú favorezcas su nutrición, claro que sí, pero también a, a forme parte de un compartir, de que, bueno, mira, traje esto, a mí me encanta el pirulín, me encanta sí, okay, ese tipo de cositas que sabemos que no son saludables, pero oh, no. unas pinceladas. Ahora, ¿qué debe de formar parte? ¿Qué, qué es lo nutricional que tú le puedes mandar? Como te dije que no le puedes mandar huevo, pero sí tú puedes enmascarar el huevo en muchas preparaciones, están los pancakes de avena. Uh -huh. ah, excelente forma, va seco eso, eso queda bonito, eso no se Se mangasla. queda sólido, sí. Las tostadas francesas también, que tú cojas ah, un mire, pan, lo, lo sumerja no. en, a, en canela, en huevo y luego se lo ponga a la plancha, eso tú lo cortas y eso queda estable, eso no huele. Y unas fresitas no se por mangasla. arriba así también. Unas fresitas, ¿no? eh, un berry. Se marean también sí. Tú le puedes poner, claro que sí, un sanduchito, tú le puedes poner queso, tú le puedes poner jamón. Eh, o sea, fíjate que yo no estoy hablando de galletitas. Exacto. O de dulce. O sea, yeah. eso es como lo prioritario, porque tú quieres que tu hijo se alimente. Fruta, siempre pone una porción de fruta, no uva, le mandes uva. Jugo. Uva, uva, no uva. Las uvas en que edad preescolar son peligrosas porque se pueden uh -huh. adelantar. Ah. De hecho, si las si mandas, tiene si, que cortarlas lo la largo. Y ¿no? yo la mando que se la corten en cuatro. Sin semillitas. Y sin, semillita. pero ¿Y sin otra... semilla, sí. Sí, sin semilla, por supuesto. <laughs> y hay una que otra. <laughs> no, mamá... sea así, man, no, sea así, men, no sea así. ¿Qué es sano, men? ¿Qué cosa tan grande, loco? Sí, no he dicho nada. Sí, pues pero tu pero... mirada habla, loco, men. Tu mirada habla. Ya te leo, ya, ya te leo. Pero mano. sí, no se olviden de las frutas, señores. No se lleven de los influencers. Las frutas son. Claro, Nico siempre lleva. Saludable. Ni que lleva casi todo lo que desayuna. Claro. Por ejemplo, si tiene un quesito de freído con platanito ah, maduro, o con platanita maduro, Fíjate que tú le mandas víveres y que es lo que yo te digo, eso no necesariamente se conserva después de que tú lo cocines claro. tanto tiempo. Un guiteñito, algo así. Y para que la loncherita lo mantiene caliente también, como que cerrado. ¿Qué tipo de loncheritas tiene Nico? Ah, se venden así. De, esa que es que o sea, de esas que son como que mantienen caliente cinco y seis horas. Ah, pues déjame sí. eso. Puede como? ser. Eso es un escenario en el que el niño no te desayuna. Suficiente en la casa y Exacto, te lo nosotros que proporcionamos el plato maduro, por ejemplo, hicimos un plato maduro y sí. hay una carnita, una tocineta, una cosita así, él se lleva eso. Siempre ah. se lleva su chocolatito amargo. Yo no le recomiendo que le mande tocineta, salame ni nada. De Mire eso, que no soy loco sí. con esa sí. vaina. No, sé. ah, no, no porque lo, lo, que pasa, lo que pasa es, es un otro punto, Erika. Eh, a veces queremos que nuestro hijo, nuestros hijos coman de forma sana uh -huh. y nutritiva y todo lo demás. Sin embargo, uno no es, para nada el ejemplo de eso. Una realidad. Sí. O entonces, sea, a veces yo me dice, no, come esto, come lo Yo digo, ¿y tú comiendo mal? Y tú comiendo mal. Y yo digo, ve acá, viejo, pues sí él estás comiendo mal. Claro. ¿Cómo tú tienes la potestad de decirle, dame por favor, déjame comer disparate de chuchería? Lo que te está metiendo un chimichurri, sí. o sí. lo que sea, no sé. Lo pues que así. sí, con, con la comida mala, es ¿eh? que yo le digo a él, él es loco con los cupcakes. Y los yo cupcakes le digo, entonces, yo digo, vamos a negociar. También. Vamos a negociar. Los cupcakes de avena. No, esto vas eso es normal, que eso normal, eso por el mercado. Suquine. Ah, yo sé de dónde. No, de dónde. no, no. los cupcakes son la panera, La panera, esa Eso es <risa> sumamente <laughs> versátil. <laughs> son buenísimos, sí. Tú <laughs> puedes hacer cupcakes de todo. No, ¿sí? que se sí, dice, sí, <laughs> le hemos intentado con los saludables y no. <laughs> y entonces <laughs> le digo yo, <laughs> Sabe, mamá, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Tú quieres comer saludable. Ok, vamos a comer la semana bien y los viernes tú llevas tu, tu cupcake para el colegio. Ah, tú tienes como los fines de semana. Exacto. Pues entonces le agarra. Tú quieres una paleta, tú quieres una cosita. Esos son los viernes. Mientras tú comas bien la semana, tú lo haces. Parece que es lo más saludable, porque buscando el equilibrio. Tú sabes, sí. porque todos crecimos con eh, cierta apertura, ¿no? De que tú podías comer de todo. Y gracias a eso, señor, nosotros tenemos muchos pacientes. Y adolescentes que tienen una relación inadecuada con la comida piensan que, y mientras más tú satanizas un alimentos, Te más el niño tiene compulsividad por quererlo comer y crea como un, una compulsividad con eso. Y luego de que se lo come, ¿qué hace? Siente culpa porque me dijeron que era malo. Entonces es un mucho de equilibrio. Erika, pero ¿cuál es tu guilty pleasure? ¿Cuál es donde tú dices que tú cancaneas? pero tú estás tirando la palabra en, en inglés, inglés ahora, ¿Ahora mismo. No sé? Eso es la nueva persona que <laughs> te está hablando. No, ya hablas inglés y sí, fluido. Ah, sí. pues por eso es. Eh. <laughs> yeah, yeah, yeah. El Spanglish, se pega. <laughs> el spanglish el spanglish. Spanglish. Pero ¿cuál es, cuál es la debilidad que tú dices? Como que tú cancaneas, tú dices, señor, ya reconozco. Esta es mi debilidad. Nutrióloga y todo lo demás, pero yo cancaneo con tal cosa. ¿Con sí, a mí qué? me encanta el chicharrón. De verdad. ¿En serio? Sí, sí, en sí. o sea, eso es sumamente placentero. para así En mis dos embarazos, o sea, yo. Eso fue un tema está frío así me lo comento. Sí, pero me pero el hecho en, en ahora, casa. Ahora, 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 eh, hay un tema y es que como es tan graso llega a una cantidad donde me desagrada. O sea, oh, o sea yeah. cuando yo disfruto el chicharrón, pero en una muy pequeña porción. Compré. Ay, yo Es no. rico, pero ya llega un punto donde me da indigestión. O sea, eh, eh, si sí, sí, me como estas cosas. Con con del ñao. Con un yuca. Con yuca. Sí, un yuca sí, sí, es bueno. Chida. Y, y cazabito también <laughs> es bueno. Así como... Yo me comí el otro día, eh, bueno, cosas del país. Paí, Ay, de lo... sí. Un saludo bien. a Ani. Sí. Eh, un, pan el... de, un pan de yuca. Ay. Sabe, lleno de, de chicharrón. Pero pregúntame cuántas veces al año yo me como un chicharrón. Eh, ¿Cuánto veces al Muy poco. No me preguntan o sea, cuántas veces. Ni una ni dos. A veces, a veces me pasan mucho tiempo. Pero fíjate que de todos los alimentos, lo que pasa es que yo estoy en el sector cardiovascular. ¿tú sabes? Yo no le puedo dar una responsabilidad a un alimento. Tú ves el colesterol ahí arriba y dice, pero pero... No te va a subir el colesterol porque por eso quería hacer la, prueba, la observación. No te va a subir el colesterol comerte un chicharrón a la semana, por ejemplo. Y dos Y 3... doy tres... Ni do bueno, dos y tres, sí, claro. Porque ya tú sabes que la semana tiene siete días. <laughs> Pichón. Tres de siete, casi un cuarenta O sea, y en tus análisis va a salir lo que tú haces, más de un 50% en la semana. Sí, ya me advirtieron sí. que la próxima consulta, si no me baja me van a medicar y no voy a llegar ahí. Tú estás muy joven, Nelson. No sí. te dejes. No no, 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 no a llegar ahí. Pero vamos entrando ya a edad media y cosas. ¿Qué tú mencionaste? Edad es media. Bueno, vamos a ir subiendo sí, sí, la edad ahora. Está genial, está genial. Ya a los 18, 20 años. Es que me fui el con... claro, pica piedra, piedra, me fui. Que nosotros comíamos mucho, que tú estabas la edad, que comía empanada y tu vaina y no engordaban. Y es verdad. Digo yo no, porque yo era la excepción, porque yo comía más que el diablo siempre. Fui chobi en la universidad. No, es una muy buena observación. Nadie que come mucho no engorda. Exacto. Eso es una apreciación. Eh, bueno. Nadie que come mucho no Eng engorda. No o sea, si, si tú engordas es porque tú estás consumiendo más calorías de la que tú gastas. De la que estás gastando. Y... Entonces, tu apreciación de mucho o poco es muy subjetiva. Oh. No estás comiendo mucho y no engordo. Realmente tú no estás comiendo mucho. Tú estás comiendo lo que tú necesitas, el gasto que tú representas. Entonces, es muy subjetivo decir yo como poco y no engordo. O como mucho y no engordo. No. Eso es muy individual. Sí. ¿Y qué define que tú tengas un gasto calórico más alto que otro o yo pueda comer más que tú? La musculatura. Porque eh, eso que quería llegar. Porque yo me gradué del colegio con 130 libras. O sea, yo era eh, yo, yo no pesaba nada. Uh -huh. 130 libras, eh, nada. Yo vi tu foto ya como llenita. Después. Ah, pero okay. entonces cuando yo comencé la universidad, que tú no tienes tiempo para hacer ejercicio y en esas cosas, yo venía a practicar todos los deportes, a vida y por abierta. hasta... Ayudo, yo, yo. Judo, judo tenis, ping pong, eh, eh, vaquebol, lo que sea, deporte, béisbol, hasta los 18 años. Comienzo en tech. No tengo tiempo para nada, para hacer ejercicio ni nada. Tiene empanada y pizza. Todo por otro lado, claro. hermano. Yo comía. Ah, claro, yo vi tu foto tú Exactamente. Ah, yeah. no, cualquier cosa. Bueno. Y eras ahí como 38 de cintura. Parece un sí. kipecito. Ya lo conocí así. ¿sí? ¿Ah? Como un kipecito. Sí, Pero fíjate que no, no estamos hablando de que, ah, que Fulano come mucho y no engorda. Si tú tienes otro escenario de un paciente igual, o una persona igual, que tiene sin gesta de suelo, nada, va a subir de peso a subir de peso. Lo que pasa es que hay un número que me gusta decir a los pacientes, tú necesitas 3.500 calorías para subir una libra. 3.500 calorías para subir una libra. O sea, no es tan ¿Qué? fácil subir de peso. Ahora, sí, es comiendo disparate, es muy fácil. Yo conseguí 3.500 calorías en un par de pedazos de pizza, en hamburger, en, ha en alcohol. Claro, ahí sí, pero comiendo saludable, subir de peso me le da una brega increíble a los pacientes. Y lo que tú haces los fines de semana, tú no compensas lo que tú haces en la semana. Por ejemplo... Yo cosa? trato de comer bien estoy en la semana completa, aunque como una porción media grande. Y yo doy mis ocho mil o nueve mil pasos diarios, mis cositas así, hago mi ejercicio. Pero como mucho. Saludable, pero mucho. Pero entonces los fines de semana llegan y una cajita de pizza, una cosa tú, tú haces lo que llamamos como el break even. Exacto. Tú probablemente generas un poco de déficit en la semana y el fin de semana compensa. Es una conducta que puede funcionar para mantenerte. Pero si tú estás buscando baja de peso, tú necesitas. Mm. Claro. Y, y es interesante porque, eh, así mismo como tú necesitas 3.500 para subir, tú la necesitas en déficit para perderla. Por eso bajar de peso no es fácil. ¿Cómo tú le quitas 3.500 calorías a un paciente en un día? Mamá, sí. Nadie nunca va a perder una libra diaria. Entonces, ¿cómo un... tú abordas una persona así? ¿Cómo yo? Una persona así, que tú necesitas que, que comiences a rebajar, que come menos. Claro. Tú le restringas el Porque mucha gente dice, por ejemplo, la en mi casa. Yo no voy a comer, yo no como en el día entero, pero engordo. <laughs> eh, hermana. Y si es te... la que tiene que comer. <laughs> Porque yo, es, si es, es la que no yo es, conocí. Eso no es real lo que ella te está diciendo. Fíjate que tú, si tú hiciste un anunciado ahí demasiado eh, eh, parecido a la realidad del día. día. Uh -huh. Yo no como nada del día entero Exacto. y gordo. Ella tiene que hacer un poco de introspección, hacer un análisis más sincero y se va a dar cuenta 100% de que ella está comiendo más de lo que ella gasta. Cuatro guineitos de mete de cena ella con. Sí, es una señora y es una realidad, señora, la, la, la menopausia en las mujeres es un antes y un después en el control de peso, ¿Ok? O sea, ese metabolismo se afecta, esa carga hormonal se afecta, esa actividad física merma. La mayoría de las mujeres en etapa de la menopausia hacen actividades muchísimo más hipoactivas, pilates, yoga, ah, lo que. Va. Entonces, si tú estás en una etapa donde hormonalmente tú tienes menos recursos, los estrógenos están más bajitos, tú tienes más riesgo de y ahí es que tu mamá necesita cargar pesa. La menopausia no es el momento para que tú bajes la guardia. Es todo lo contrario. Entonces pasa mucho. No sé si la doña de tu casa anda por los cincuenta y pico. No, a cuarenta y pico también. 42. y dos. ¿Qué, ¿Qué que le no pasa? Puede... ¿Qué es? ella? ¿Está como cansada? <laughs> ¡Ja, bueno, señores, las mujeres. Ella consume el podcast. Mira, hablando, hablando de nutrición, las mujeres. <laughs> saludos, doña. Lo queremos ayudar. Dígale. A queremos que cariño. Me llame. Pero Dígale a Nelson que me llama. Revísese. Eh, eh, ¿Tú sabes que una de las cosas que las mujeres sufren mucho y tú hablabas de fatiga es de anemia o de deficiencia de hierro sin anemia? Eso es, yo te diría que el día a día en mi consulta. Y mucha bichuela negra, que hay que consumir. No. ¿Verdad ¿Vale que no, no? no? ¿Y remolacha? No, pero sí, es mito Y es jimorrón. Bueno, eso sube la plaqueta. <laughs> ah, la pla, ah, la plaqueta, perdón. Y sí, pero cuando tú tienes deficiencia de hierro, tú necesitas suplementar el hierro. Sea en su pastillas o sea dovenoso eso de tomar carne, habichuela, lenteja, eso es muy bueno para mantener tus rangos. ¿sí? El hígado. Que Pero que hígado? hígado, <laughs> el hígado <sí>. Y las <laughs> es vísceras hígado. y las vísceras son muy controversiales en el consumo. ¿Tú sabes la contaminación que pueden tener los hígados de pollo, Yo a de nadie vaca? Le consumo una de esa Imagínate vaina. que tú, por ejemplo, eh, que tienes tu hígado y tu hígado te graso, tu hígado te enfermo porque tú tuviste una alimentación, conseguiste un parásito y se alojó, que eso es típico. Y tú te estás comiendo el hígado de ese animal. Con relativa frecuencia, eso pasa. Si sí, tu hígado ¿no? habla y dices, hermano, más hígado aquí, mi hermano. Ma. No es suficiente conmigo. <laughs> Yo no, recomiendo yo, no como comer yo no recomiendo comer hígado, mondongo, eh, pata, ay, ay, con ay, todo ay, ay, y, que, y que, aunque la pata no es. Y la cara de Enrique, como la, que la excepción Y ahora que está el colágeno de moda y tuvo ves la gente comiendo patas de vaca, como que esa es la panacea. Y, 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 y cola de, de tiburón. Y de todo. <laughs> es, es verdad, es verdad. Es verdad ¿eh? yo, yo pienso que a, a las mujeres hay que hacerle una evaluación un poquito más profunda. Tenemos hasta muchísimas mujeres deprimidas por falta sí. de hierro. Sí, sí, sí. Eso es importante. Eso no se puede menospreciar. ¿Cómo va de la mano la parte nutricional con la intimidad? Muy relacionada. Recientemente tuve de... Está buena hecho... esa pregunta, Está Excelente. Es que no es verdad. De hecho, y aprovechando la, la que vino por aquí la doctora Priscila, eh, tú sabes que yo tuve recientemente una buena conferencia con un urologo, el doctor Mateo, que también tiene un programa de radio. Y mencionamos varios puntos que son relevantes. Te voy a mencionar tres o cuatro. Recordemos que la intimidad tiene mucho que ver con la autoestima también. Sí, Tú eres un sí. hombre que está obeso y te cuelga la panza sobre tus genitales y no se te ven. Eso es algo que a muchos hombres los intimida baja la y la autoestima, no la... igual a las mujeres. Esa mujer obesa no se quiere desvestir, esa mujer que, Apaga la luz. que se siente insegura, Tenue, ahí ahí empezamos a afectar la la intimidad con la parte estética. Pero tenemos que reconocer que la obesidad me afecta las hormonas principalmente la testosterona los estrógenos la progesterona entonces así mismo como aumenta el tejido graso así mismo disminuye la testosterona wow. entonces, ese hombre obeso tiene muchísimo más probabilidad de tener disfunción eréctil de tener un líbido mucho más disminuido de tener eh, que es verdad se, se cohíbe también mucho se limita y tú sabes que a los hombres se les exige mucho tú tienes que querer tú puedes tú puedes y... No se, te puedes cansar. Se subestima, y viene el nerviosismo. Se, se subestima el rol, pero también en las mujeres. Vamos a tener ese desequilibrio hormonal en la obesidad, donde también se afecta el líbido, donde también se afecta su sexualidad. Y también tenemos que reconocer también que si usted está obeso, y usted tiene una alimentación inadecuada y te tiene el colesterol alto ese colesterol alto que es un problema para qué para las arterias ah. aunque han querido disociar el colesterol del Mientras más cardiovascular, mejor. eso es una conversación que para mí no tiene ninguna ciencia para mí es una gran charlatenería la gran cantidad de médicos inclusive que se perciben especialistas en un área hablando de prevención cardiovascular ignorando el colesterol podemos hablar de evidencia científica demasiado vasta y la base para la cual ellos se apoyan es ninguna. Entonces nosotros no podemos empezar a hablar con nuestros pacientes sin ningún tipo de base. Eso para mí es una gran irresponsabilidad. Pero volviendo a la enfermedad cardiovascular, tenemos que reconocer también que los vasos que inervan las arterias para poder conseguir este llenado y esta erección, se enferman también cuando usted tiene el colesterol alto. Se obstruyen. Sí, se me... obstruyen, sí. se enferman. Entonces, muchas veces, ese paciente que tiene colesterol alto, aterosclerosis, que tuvo un infarto, pues también se sí afecta, por supuesto, su intimidad. Doctora, ¿qué es lo que pasa? Doctora, ¿qué es lo que pasa? Doctora, que no... Mi Mira, amor. Acaba de hacer un gesto tú de que está cansado. Sí. Claro, el paciente que no se ejercita. El ah. paciente que está obeso también está cansado. Digo, pues fue una, una, una <laughs> Sí, me no quedó, quedó genial. Me sí. ah. quedó genial. ¿Y okay. qué pasa con el paciente obeso que entonces ronca en las noches y te hace apnea? Apnea es que deja de respirar. Se ha sí. ronquido. A mí me pasa es... cada rato eso. Entonces, <laughs> eso es importante, Nelson, porque tú tienes que atenderlo por varias razones. Y ahora lo voy a conectar con la intimidad y con macie, está lo que... todo bien, así No voy yo mismo a mí mismo, pero antes que tú sigas, porque a veces Nico se pasa <laughs> por nosotros. Claro. Y Nico dice... Pam, pam, pam. Tenemos... ¿Por qué tú estás roncando? <risa> <risa> mira, el ronquido, mira que tú no estás roncando ahora, Nelson, significa que tú estás respirando normal. Cuando tú roncas, el aire deja de pasar por la vía aérea. No Y en el celular me lo dice, o sea... Entonces, la... Hay hipoxia, que hay falta de oxigenación a nivel cerebral. Tú eres un paciente que si tú no resuelves el ronquido, con 50, 60 años tú empiezas a hacer demencia, se te olvidan las cosas. Ay, mamacita. Puedes hacer enfermedades metabólicas por el mismo tema de que en la apnea y en los ronquidos. Si yo no tengo un sueño placentero y en la noche que se regula el hambre y la saciedad, entonces en el día yo tengo muchísima más hambre, yo tengo más cansado, que era lo que quería dejar claro, tengo un paciente que se está durmiendo durante el día, que quiere hacer siestas, entonces el paciente que está obeso, o que tiene problemas de tejido graso, y tú dirás, ¿por qué yo ronco? Entonces hay dos probabilidades gruesas, hay varias, pero hay dos gruesas. Una, que esta obesidad o este sobrepeso esté principalmente en el área del cuello y uh -huh. cuando yo me acuesto por gravedad, eso me obstruye la vía aérea. Ah, sí. ah, y la otra, ah. que es muy probable que también ocurre, es porque hayan alteraciones anatómicas en las vías aéreas, que es pólipos, deviación del tabique, yo tengo hipertrofia eso. de corneta, entonces... ¿Qué es lo que tú tienes que...? La deviación del tabique. ¿Cuál? Yo te tengo te operarme yo sufro sinusitis. ¿O tú sabes que está bien, tú sabes que qué, qué pasa? pasa? Es que después me van a poner nariz fea, así no, me dan... Eso no, es no, 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 no es cierto. Estéticamente probablemente te quedas hasta mejor. sí. ¿Y te resuelve el ronquido? Te resuelve la sinusitis recurrente y el uso consigo de antibióticos recurrentes que te afectan muchísimo la microbiota. O trivini, esa vaina. Entonces, fíjate cómo la alimentación y el peso influyen muchísimo en la intimidad. O sea, si tú piensas que tú estás enérgico, que tú te sientes con mucho mucho power, uh -huh. tú sabes, para tu desarrollo y tu desempeño en el día a día, imagínate si tú no roncaras. Digo, tú digo, por ejemplo, en mi casa, yo tengo, yo tengo 48 años ya, doctora. En Momentito. mi casa. Sí. <laughs> sí. O sea, la piel a veces llanta, pero en verdad tengo 48. Eh, hay momentos que, que hay un agotamiento. Claro. Eh, de... De round, de round. De round, de round. <laughs> y entonces, para el, la gente de mi color, hay una doble como presión. Porque la gente entiende... <laughs> que entiende que uno debe de durar más de lo debido porque yo soy de mi color que soy. <laughs> entonces no me lo sabía eso el mío es un rubio de ojo verde sí 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 bueno usted usted está bien, está bien entonces pasa mucho eso. y flaco con cuadrito no no morena y sí, mi marido ahí. está tan nítido ¿sí? sí, no está no y le da bien se, 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 se preocupa eso es importante pero te quiero decir que eh, so, son son estigmas tú sabes son escepticismos que hay alrededor de, de tu escuchen raza, escuchen de tu ¿eh? raza tú sabes que tu raza y eh, voy a decir tu raza pero realmente todos tenemos aquí el, el negrito negro. detrás de la oreja eh, y mi mi abuelo era de tu color por ejemplo así como no, ves, sí el papá ¿Eh? de mi papá era bien morenito un abuelo lejano eh, y mi no mi, no, eso, mi abuelo, abuelo paterno, el papá de su papá paterno, que a ver fotos que yo lo veía por los ojos de tan morenito que era eh, pero mi abuela era una blanca mocana y demás eh, y tú sabes que es más la raza africana a la que nosotros le atribuimos muchos cambios en el comportamiento, en la presión, en el desempeño físico, en el entrenamiento. O sea, siempre se ha dicho que eh, las personas de raza oscura tienen un performance. Y una, un rendimiento muy superior. Superior, sí. Sí, sí, sí. Siempre te han dicho, y ahora hay muchos relajos. Yo jamás, soy la excepción. Hay muchos relajos con eso. ¿Tú sientes presión? La excepción. Sí. La excepción. <laughs> Tal vez. Eh, es un tema, tú sabes, porque influyen muchos factores. Y por supuesto, igual en todas las razas, independientemente <laughs> de lo que pueda fortalecer una u otra, pues vamos a tener limitaciones que tienen que ver con estilo de vida. ¿Y cómo tú abordas una, una persona quizá obesa, que llega a tu consulta por primera vez? Claro, cuéntame. ¿En okay. qué sentido? ¿Cómo la abordo? ¿Cómo te ¿Cómo normal, o sea, como cualquier otra. También. O sea, o sea no ningún... se no y cosas así? No hay ningún tipo de diferenciación, pero para nada. hablo en lo absoluto. Bueno, que va a poner tido, obviamente. De de hecho, en su de mayoría. Hecho, de... esta cuando esta cuando esta le preguntan pregunta a usted, doctora, mireme, ¿qué me pasa? Y usted la amerita y dice, hermano, tú estás batido. Mire, señores, la obesidad, nosotros estamos luchando cada vez más para que sea vista como lo que es una enfermedad. Tú no ves a un paciente hipertenso y tú lo estigmatizas. Tú le dices, tú tienes la presión sí. alta, tú deberías de bajar la presión, tú deberías de ponerte para ti. No, la presión arterial alta, alta es un desequilibrio que muchas veces, claro, hay un punto hasta donde puede ser manejado con estilo de vida, principalmente en estadios tempranos, donde tú eh, bajando de peso, reduciendo procesados, durmiendo mejor, manejando el estrés, podemos decidir revertirla. Pero en la mayoría de los escenarios donde la hipertensión ya pasa a estadio 2, donde ya engrosó tu corazón, eso no se resuelve con alimentación. Entonces, eso mismo pasa con la obesidad. Hay Puntos de sobrepeso donde tú lo puedes manejar de una manera más sencilla, con un estilo de vida, alimentación, mm -hmm. eh, déficit calórico, vamos a organizar el entrenamiento, tenemos que dormir mejor, pero llega un punto donde la cantidad del tejido graso tiene un efecto metabólico tal que necesitamos fármacos, necesitamos apoyo para poder mm, yeah. compensar este, este apetito, este cansancio, eh, eh, esta resistencia y señores, todavía es al día de hoy. De un 100% de pacientes que rebaja, un porcentaje todavía muy alto, cercano al 80-90% rebota. Igual que lo bariátrico. Y por supuesto, forma parte igual de la estadística, porque al final tenemos un tejido, al bariátrico no le quitaron el tejido graso, al bariátrico le cortaron una parte del estómago y así como cuando te utilizo cualquier fármaco de estos inhibidores de los NP1 y demás, que están de moda las famosas inyecciones. Pues yo voy a conseguir que el paciente coma menos, como ocurre con la bariátrica, pero yo Cuando sigo teniendo eso. este tejido. Ustedes saben que el glóbulo rojo, el, el, la sangre, ¿verdad? el glóbulo rojo uh -huh. tiene una vida de 120 días. Las plaquetas tienen una vida de 7 días. El tejido graso, que llamamos adipocito, dura 9 a 10 años para morir. Ay, o sea, usted tiene que mantenerse en un estado de, de normopeso, de haber alcanzado el peso y mantenerse por todo ese tiempo para usted tener una menor tasa de recidivas. Por la simple y sencilla razón de cómo funciona el tejido graso. Entonces, con la obesidad llega un paciente para pa decirte claramente y empezamos a hablar de quién es, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? Tú, tú llegas a mi consulta y me dice, doctora, yo soy obesa desde que yo tengo razón. Yo desde que tengo 8 o 10 años, mi mamá me ha llevado a todos los endocrinólogos, yo he hecho muchísimas dietas y estoy hoy en el peso más alto que he estado. Siguen buscando otra dieta más. Otra estructura emocional más. Yo vamos a dejar de ver el problema de la obesidad de la misma forma. Porque vas a seguir revisando el problema y no vas a encontrar la solución. O sea, parte aquí del problema es, ok, fíjate que venimos desde la niñez con un problema. Mi mamá, mi papá también tienen problemas de peso. Ya mi papá se operó de cirugía bariátrica. Mi mamá... Se cereda la obesidad. Absolutamente. 100%. Ahora hay algo que se por por el costumbre, por, por, Se Heredan los hábitos. Los pero hábitos, por hábitos, genes, perdón. También hay genes que nosotros estamos explorando, que como le llamamos ahora es epigenética. Estos genes que yo puedo traer de mi familia con obesidad, yo puedo encenderlos o apagarlos en función cómo yo enciendo ese gen para yo ser más obeso, alimentándome mal. O sea, yo no estoy sentenciada a la obesidad porque mi mamá o mi papá son obesos, pero yo tengo la predisposición genética. y Yo tengo eso que reconocerlo. O sea, si yo no me cuido, eh, me alimento saludable, hago ejercicio, medito, trato de priorizar. Y, y, y casi siempre, cuando hablo con estos pacientes, siempre va a ser un denominador común el estrés. ¿Ok? O sea. Estamos priorizando en otras cosas. Yo tengo un trabajo, doctora, muy demandante. Yo salgo de noche sí, cansadito. Me tomo un trago y cosas. Pues entonces tengo a los niños chiquitos, siempre pasa eso. Y, y cuando llego, me quedo un rato con los niños para compartir. Pero, concho, después que los duermo, entonces, qué seno. Y entonces, después que yo me pongo a un poco de televisión, porque si no, siento sí, como que, que no he tenido vida. Siento que trabajé. Qué lío. Y que, es así que, que, que mucha gente está, de verdad. Completamente. Mucha entonces, gente. Ahí es donde viene la parte de, de decir, oye, entonces, para ti tener vida, es sentarte. A ver Netflix, sentarte a ver una serie. Eso, eso para ti es decir, tengo vida, ¿no? O sea, ¿qué vida tienes? Dale gracias a Dios de que tienes un buen trabajo, de que tienes tus hijos, de que llegas a tu casa, tienes un techo, tienes comida. O sea, vamos a cambiar la conversación. Sí. Vamos a cambiar la perspectiva. Eh, porque, claro, si te acuestas tarde porque cambiaste la dinámica, entonces al otro día, que pasa? Te levantas cansado y te vuelve un ciclo vicioso. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo, y me voy a poner claro de ejemplo, que yo y mi esposo, los dos tenemos dos hijos que viven con nosotros, tenemos el grande que vive con su mamá pero va siempre a la casa y estas dos niñas son chiquiticas yo tengo una que va Demandante. a cumplir dos años y una que va a cumplir cinco todavía hay una que se pasa a la cama oh, están encendidas tus dos hijas so, estamos encendidas. todavía tirándonos al piso y, 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 y en los notadro y las niñas son <laughs> ultra dramáticas o sea, todo el tiempo hay un criterio en mi casa, o sea, mi esposo a veces dice, es que yo con, con tantas mujeres en mi casa aquí. Y, la, y la doña Tú sabes Ey, cuatro bien. mujeres que yo me voy a morir aquí, <laughs> pero nada, lo doctoramos y le pasamos la mano para que Ya salga. mi amor, ya, ya mi amor. Torea. Pero no es fácil, entonces nosotros tenemos una dinámica en la que eh, hay una rutina, y estructura, ¿no? O sea, en mi casa hay que ir a comer al mediodía, tenemos tiempo con ella, no tenemos niñas que son hiperactivas porque falta de atención, sino porque es la, la edad. La edad. Pero eh, yo, por ejemplo, tengo los límites claros. O sea, a mí me encantaría decirle a mi paciente, yo te voy, yo voy a consultar y voy a estar en la oficina hasta las 7 de la noche, ¿no? Mi último paciente a las cuatro y media de la tarde, yo a las 5, y si tengo retraso 6 de la tarde, estoy ya de camino a mi casa. Esos son los límites laboral, claro, el que puede hacerlo. Y cuando llego a mi casa, mis hijas tengo esa estructura de, no es a lo loco. Ah, las niñas se duermen cuando quieran, ¿no? Eso influye en tu bienestar, en la forma en la que tú te alimentas, en la forma en que tú te cuidas. La chiquitica a las siete está durmiendo y la otra más grande a las ocho está durmiendo. Nosotros cenamos con la grande para poder cenar temprano. Porque uh -huh. si yo duermo a la de las ocho, a lo que preparamos, y no, entonces a las nueve, y que yo quiero hacer ejercicio, ¿en qué momento lo voy a hacer? Claro. Entonces yo digo, ok... Para mencionarles un poco de mi, de mi escenario y de mi estructura, yo cenamos junto con la con la más grande que de paso, aunque ella haya cenado ya a las seis y media junto con la otra que se acuesta así, <laughs> porque cena. Si quiere probar algo nuevo lo prueba. Bueno sí, que ya ha preparado sienta, a ellos dos. Se, para ellos, se ¿no? sienta con nosotros en la mesa y luego entonces preparamos el baño, no sé qué, la dormimos. Mi esposo y yo, a las nueve, más tarde a las nueve y media, ya estamos en la cama listos para dormir. ¿Ustedes dos, de verdad? Sí, sí, sí. ¡Wow! Porque a las cuatro y media nos estamos levantando para hacer crossfit. Claro. A las cuatro y media de a la mañana. Ah, ¿dónde están? No no es que éramos locos, los que nos levantamos tempranito. Y a las cinco de la mañana, ese crossfit empieza militarmente, como es. ¿Qué? Y es entonces la terapia que él y yo tenemos. La terapia de él y yo no es sentarnos a ver Netflix a las nueve, sino levantarnos juntos, motivarnos ambos. Irnos al gimnasio, vernos esforzándonos, él verme haciendo squat, seguro que le encanta, seguro que a mí me fascina <laughs> verlo poniéndose fuerte. Está es él. un estímulo. Sí. Y francamente, so tenemos, sí, es so duro. Terminamos, <laughs> Ay, terminamos nuestra terapia, que al final la hacemos juntos y a las seis de la mañana ya están le las dos niñas. Desde que llegamos ya nos pasan de las 6 de la mañana y Bien. a veces la, la grande se levanta a las 5 y a veces decimos, no la llevamos para el box. <risa> <risa> <No>. Por suerte <laughs> tenemos una doña que coopera. Pero lo que quiero decirte es, entonces la dinámica fluye. Volvemos, estamos juntos, desayunamos juntos y hay una dinámica familiar de tratar de disfrutar esta etapa de la vida en la que estamos, pero también cuidándonos nosotros. Comprendo. Para cuidar a las niñas. Absolutamente. Sí. La y la gracias mano. a Dios por las abuelas. Para que el fin de semana claro que sí. podamos de vez en cuando ¡S 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 salir de casa. No, no eso es para dormir. Porque como están tan, tan chiquitas, ah. tan tan chiquita, tú sabes, los abuelos ya en estas etapas no no no, no corretean, tú sabes, tanto ah, okay. con los niños. Pero de vez en cuando se da porque es necesario eso. Y, y es parte del bienestar que uno quiere promover al paciente que quiere bajar de peso. O sea, esto no es nada más que tú comes, sino... Cómo funciona tu rutina del día. Para ir finalizando, doctora, el famoso, la famosa copa de vino diaria no Se sé es que Todo hace tiempo. Lo no de continuaron ya Eso hace sí. años que se sacó de la conversación, señores. Nadie se toma una copa. Cuando eh, los cardiólogos hace años... Bueno, que, hay gente que se, se, se la toma e, 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 entrevistando, sí, pero... Sí, eso es otro tema. Pero bueno, bueno, déjame que... decirte, <laughs> hoy, hoy me tomé mi agüita por lo mismo, para poder levantarme <laughs> mañana a hacer ejercicio. Pero te lo digo porque casi siempre cuando se estimuló a ese paciente a tomar vino, ese paciente se sintió muy, muy complacido. Claro. Sí. probar otra... Déjenme probar otra. Entonces, es una realidad que probablemente motivamos al alcoholismo en aquella época donde recomendamos el alcohol como algo saludable. Exacto. Ya comprendo. Hoy sabemos que el alcohol es placentero y que hay cantidades moderadas, pero no es para nada una recomendación saludable. O sea, no hay una cantidad de alcohol saludable. Estamos sí. claros de que es una. Sí, medida? sí, un día tú te lo puedes hacer. Nosotros grabamos aquí nos tomamos un día. Y ya. Y ya. Erika, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que nuestra, segunda, pasó nuestra segunda invitada de, de tema de salud. De sí, aquí. nos gusta. Vamos a seguir eso. trayendo invitada, Doña Soraya nos confirmó ya. Sí, no, totalmente. Doña Soraya Lara, falta acá el tema de salud mental, que también es importante para santísimo. nosotros. Eso es clave. Los hombres, sí, y va la. Como que todo va de la mano. Exactamente. Eh, salud mental, nutrición, el corazón, todo, el bienestar, todo. va todo de la Absolutamente. mano. Absolutamente. Para tu cuidar importante. a tu familia. Así yo que... creo que esa es una de las especialidades más eh, que necesita apoyo, principalmente por eh, aseguradoras y demás, para que podamos todavía tener una mayor acogida, porque es demasiado necesario. Señor, señor, por señor nada. Gracias a, por la invitación. A a ver, de espero verdad. volver a formar parte de este podcast. Oh, me no, encanta. yo fui claro. de ¿verdad? Que me <laughs> sí, sí, sí hablar de, no sé, de la nutrición en el envejeciente. Sí. Con lo que ustedes quieran. Pues bueno, tú vas a entrar. Sí, pero también Para los abuelos, que es otra, otra dinámica. Y es mi principal nicho. Sí, paciente. es verdad. Eso sí. sí. es envejecientes, muchachos. Sí, sí full. Hay okay. muchos envejecientes que han cambiado y que hacen su ejercicio. Ese, se ese es el target. Ese es el objetivo, definitivamente. Sí. Qué bueno. Ah, ve ya. te gustó ahí, eh. Los bueno, señores, gracias por llegar hasta aquí. Le dimos su, su brechita de no Patreon. Sí, así que disfruten esta. Abul. <laughs>